Como había dicho, aquí toca una interrupción, que es la batalla contra el coronel. Usando acero, esta batalla no ocurre esta vez. Ya que esto es exclusivo con X. No me Show acuerdo me what you've got. muy bien qué es lo que hace. Aunque más o menos. Ay. Qué pésima demostración de habilidad. Pero bueno. Con X, el coronel, la verdad, no es tan difícil. Bueno, es que en sí el patrón del coronel es muy, muy sencillo. Entonces, incluso con 0 no es tan difícil. Que grabamos nada más para no tener que volver a pelear con él. Continuamos. ¿Qué nivel sigue? Creo que es aquí el volcán. Creo que sí, porque es con el arma del ciclón. Don't remember. Pero bueno, usualmente nunca recuerdo nada, así es que no es novedad. Vamos a ver qué sigue ahora. Ah, sí, que aquí te persiguen unas bolas, sí. Y caen por todos lados y así. ¡Ole! Ah. Hay que ser más pacientes. La ventaja es que pues mientras va uno. No vi esa flama. Mientras va uno llenando los tanques. Esa sí me va a pegar obligatoriamente. ¿Y qué? Ah. Oh. Bueno, ya que. Digo, ya que lo tengo. Es un nivel bastante corto, al menos la primera parte. En esta segunda, si no mal recuerdo, el chiste es llegar con el Armored Carrier. A ver si puedo. Porque a mi gusto nunca ha sido fácil lograrlo. Ay. Entonces, vamos a ver qué tan mal lo hago. ¿Y había algo? Mira, sí. Ya no me acordaba. ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Suéltenme! Mendigos. Siempre de face. Ah, mira. Pues si no mal recuerdo, hay camino arriba también, pero creo que es para una pieza de armadura. Déjame corroborar. Wow. ¿Con qué arma era esto? No me acuerdo con qué arma era. Porque este no llega hasta allá arriba. En realidad lo de llegar con la. Con el Armored Carrier no es muy importante. Pero lo que hace es que te facilita un poco la vida. Porque el dragón se mueve bastante y así puedes pelear con él directamente con. Y lo que recibe daño pues es el Armored Carrier, no tú. Y así pues realmente no se fija uno qué tanto daño recibe.
La verdad, creo que nunca lo he logrado vencer con el puro Armor Carrier. Bueno, con que el Armor Carrier sobreviva. Vean, ahí ya se está rompiendo. Pues lo más seguro es que en cualquier momento se rompa. Ahí está. Pero de todas formas ya. Ya le faltaba nada. Esa es la ventaja de llegar con el Armor Carrier hasta acá. ¿Esto? Ah, y todavía se avientan su soap opera. Lo cual es medio estúpido eso de que lo hizo por querer pelear con X, digo. Como si fuera tan difícil pedirle un enfrentamiento o algo así. Pero bueno, si no, no tienen razones para pelear entre sí. Con eso. Excusen. Con eso tenemos 4 tanques de corazón. Y 5 Mavericks. De todas formas, seguramente después voy a tener que regresar a recolectar cosas. De momento, hasta aquí llegamos y nos vemos.